Good evening. Hi, Yolanda. Good evening. How are you? My teacher, thank you. And you? I'm fine, thanks. I'm ready for the class. Almost the last classes. I envy you because you are ready. Or I envy, lo envidio. Ah, I envy you. I am because you are ready. But you're almost ready too. Well, my, more and less. Ay, teacher, ya estoy dando las últimas. Ya quiere que se acabe el año. Ay, sí, ya. Pero usted siempre le toca trabajar, este. Hay un tiempo que deja de trabajar. Turno hasta la otra semana. No. Trabajo todo el año. Tomo vacaciones la última semana de diciembre. Ah, ok. Bueno, peor es nada. Sí, cabal. Sí, en mi caso sí nos dan un poco más de tiempo, pero ¿por qué? Ya ve que a nosotros no nos dan mucha vacación. Ajá. Pero sí, ya solo esta semana. Pero usted trabaja. Y ya quedó libre. En la universidad. Sí, trabajo en la universidad. Ajá. Sí. Y esto es, o sea, es el otro turno. No, esto es extra, esto es algo aparte. Sí. Bueno. Gracias a Dios tenemos ambos y tenemos la oportunidad de ayudar a más gente. Aprendiendo. Bueno, sí, verdad. Está bien hecho. Mientras tenga ánimos de hacerlo, démosle. Cabal, que hay que estar. Sí, hay que aprovechar la juventud, dice mi jefe. Cabal. Hi, Dagoberto. Buenas noches. Hello, how are you? Por aquí bien, casi terminando ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el año lectivo ese año? Difícil. ¿Le tocó también en línea? Ni tanto chivo hubiera sido que fuese en línea, así, pero en la zona rural es mucho más complicado. Sí, me imagino. Mensajes, si acaso WhatsApp, de ahí ni siquiera podían leer PDFs, o sea, enseñar todo y encontrarse con los papás negativos. Sí. Sí, ha sido difícil. Sí. Y de, por sí de por sí ya cuesta lidiar con los padres de familia, pero en línea ni se diga porque. Sí. No sé. Hay unos que les cuesta tomar la responsabilidad, ¿verdad? Pero al final uno tiene la culpa, dicen ellos. No, es parte de lo que debemos de cambiar, ¿verdad? Esa manera de pensar, de, sobre todo en esta zona, que es la gente lo ve como algo secundario. Y que es. Tiene razón, tienen razón. Fíjese que es diferente a la ciudad, quizás, bueno, no sé en qué medida aquí, pero allá bastantes padres han estado contentos porque sus hijos de tercer ciclo han podido ir a trabajar y llevar algo extra a la casa. Y muchos se escudan en eso, ¿verdad? No estoy trabajando. Es complicado. Sí, no, igual pasa en la U, antes, por lo menos los estudiantes se enfocaban solamente en sacar la carrera, ¿verdad? Pero ahora como es en línea y están con eso de que las clases se graban y quizás tienen un poco más de posibilidades de estar en una computadora, se tienen a eso, y yo tuve bastantes alumnos que en el último periodo ya estaban trabajando y me decían, teacher, fíjese que estoy trabajando y me da chance de entregar las cosas un poco más tarde, que no sé qué, y yo, vaya, le digo, pero puchica, quizás de todos los estudiantes un 10% ya trabajando y todo, entonces, como usted dice, lo toman como algo secundario, pero sí hay gente que aprovecha esas oportunidades, ¿verdad? Que para sacar algo extra, porque igual por la situación, ¿verdad? No, creo que no es igual para todos los padres de familia de poderle brindar una educación a los hijos como la quisieran.
Pero sí, ahí está este año. Sí, la cosa es que no tiren la toalla. Pues sí, exacto, así es. Ajá. Que no se rindan, ahí está con motivos de superación. Pero sí, a ver qué tal nos va el otro año. Así que estamos con expectativas para este año. Realmente no sabemos qué vamos a hacer el otro año. No sabemos cómo calificamos. Porque van a calificar las instituciones para... A los privados le han dado un montón de requisitos para que puedan tener clases presenciales. A nosotros este año ya nos dijeron, pero no. Ya nos dijeron que hay que cumplir los requisitos, pero ni siquiera nos han dicho cuáles son. Me enviaron presupuesto, no presupuesto, sino que es como una cantidad que le dan para funcionamiento del año pasado. Y dijeron, inviértanlo en equipo que necesiten. Entonces, emocionado, el director ha comprado un par de cosas que no hay en las escuelas públicas, que sea un proyector. Y le dijeron, y el otro año, pues nosotros nos hacemos cargo de la parte de bioseguridad. Yo ya antes de finalizar el año les dijeron, no, ya no se lo gasten porque ustedes van a comprarlo. Con lo que le dieron el año pasado, van a comprar para el otro. Y así vamos, pues, ¿verdad? Dicen una cosa, al ratito se dice otra, es bien inestable la cosa. Sí, la verdad que es bien incierto, creo que para todos los niveles es bien incierto la manera en cómo van a aceptar, ¿verdad? Porque igual, siento que en otros países ese punto de querer, de haber regresado a clases, creo que ha afectado bastante en varios contextos. Entonces creo que es algo que no se debe tomar tanto a la ligera, ¿verdad? Pero sí, a ver qué tanta aceptación también tienen los padres de familias con eso, porque no se ve que vaya bajando la cosa. Ya uno va aflojando las medidas de seguridad. Sí, pero creo que a todos nos está pasando. Pero igual, con el miedo que nos metieron al principio, los papás no quieren dejar de ir a los hipotes. Sí. Va a ser complicado. Sí, pero bueno. Ni modo, hay que terminar el año. Sea como sea, y pues vale. Hay que agradecer que tenemos salud en lo que cabe. Pero usted puede ver, pues, el que quiere, ahí está, ¿verdad? Exacto. En el caso este, por ejemplo, de sus clases, pues ahí están casi todos, pues, ¿verdad? Entonces, el que esté interesado, ahí está. Ahí estamos. Excelente. Así es. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Welcome, okay, bienvenidos. Gracias por hacer el tiempo nuevamente de estar por acá. Y pues vamos a continuar con lo que nos compete en la sección número 5, okay. Ayer les decía que la sección número 5 de hecho tiene tres partes o tres ejercicios únicamente. Así que fácilmente los podemos realizar. De hecho, la última parte de gramática que nos hace falta, que sería del can y el can't, lo vamos a ver el día de mañana, y que creo que es bastante, bastante fácil, ¿ok? Así que ahora nos vamos a enfocar un poco en seguir practicando las WH questions y de ver un poco de vocabulary que nos va a servir para el día de mañana, ¿ok? Así que let's begin, vamos a iniciar con eso. Vamos a hacer un pequeño repaso nada más de las diferentes WH questions que estuvimos viendo el día de ayer. Vimos WH questions, for example, what sport, where, okay, and there we have the answer in yellow. Teníamos la respuesta por ahí. Casi en todos los casos vemos que la respuesta va hasta el final. What time do you play soccer? Ah, I play soccer at 4 p.m. When do you play soccer? I play soccer in the morning, or in the afternoon, or at night, or on Sunday, on Saturday, okay? Podemos tener ahí un día de la semana. Y de igual manera, ¿verdad? Lo ponemos hasta el final de la oración, okay? Casi siempre en este caso, cuando hacemos las preguntas, tomamos en cuenta el mismo verbo y el mismo complemento para responder, ¿verdad? Hay casos en los que se puede decir únicamente, por ejemplo, at 4 p.m., ¿ok? Se puede decir únicamente lo que está en amarillo. Sin embargo, en la plataforma nos vamos a ir acostumbrando siempre a escribir las respuestas completas, ¿ok? Por eso es que los estoy haciendo que escribamos las respuestas completas, ¿all right?
Así que ahí teníamos what time and when. Decíamos que la diferencia es que what time es muy específico en cuanto a la hora. En when es un poco más general en cuanto al tiempo, ¿ok? Ya que puede ser in the morning, in the afternoon, algo así súper general, o un día en específico, o un año, o un mes, ¿ok? Podrían ser las diferentes opciones que tenemos para when. Luego teníamos how often. En ese caso aplicamos el vocabulario de los frequency adverbs que estuvimos viendo al inicio, ¿verdad? Por acá me dijeron I usually play soccer. Ahí podemos utilizar cualquier frequency adverb. Por ejemplo, I never, I sometimes, I often, I always, ¿ok? Y nada más que sometimes, recordemos que puede tener diferentes positions, ¿right? Sometimes I play soccer. I sometimes play soccer. I play soccer sometimes, ¿ok? Ahí puede ir en diferentes positions. Y finalmente vimos una nueva WH questions que era who. En este caso decíamos que who es un poco especial en el sentido de que siempre va a finalizar con una preposition, ¿ok? Who do you play soccer with? Que es la preposition with, ¿ok? Con. Aunque en español uno diga con quién juega fútbol o con quién juegas fútbol, en inglés es un poco al revés, ¿ok? Who do you play soccer with? Es como que dijera quién juegas fútbol con, ¿ok? Algo así sería como así súper literal traducido palabra por palabra en la misma posición, pero en inglés esa es la estructura que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque acá la pregunta nos está diciendo cuál es el orden que deberíamos de seguir para la respuesta, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta sería I play soccer with y luego pongo la persona, ¿ok? Así que esas fueron las WH questions que estuvimos viendo el día de ayer y la vamos a seguir practicando un poco más, ¿ok? Mientras tanto, no sé si ya tienen alguna duda por acá, algo que no haya quedado claro el día de ayer, antes de que pasemos a la activity para hacer un pequeño de repaso con esta parte. Any questions? Por ahora en la tarde alguien me preguntaba por medio de WhatsApp que cómo era posible que en las preguntas de la sección 5, por ejemplo, estaba what do you usually do after work, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo era posible que tengamos usually en una pregunta? ¿Ok? Eso se puede, ¿ok? De hecho, podemos poner la palabra usually, ¿ok? O always, ¿ok? También en una pregunta. Nada más que ahí sería un poco limitarnos a las actividades que hacemos dependiendo ese frequency adverb, ¿verdad? Porque acá la pregunta sería, what do you usually do after work? Acá tengo el auxiliar y acá tengo el verbo principal que sería do. ¿Qué pasa cuando tengo como verbo principal do en una pregunta? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo responde a esa pregunta? What do I do? ¿Qué hago cuando tengo una pregunta con verbo principal de do? I do. Yes, I do. Mm-hmm. I do. El yes, I do lo utilizamos cuando es una yes, no question. En este caso es una information question. Nada más que acá la pregunta está con what. ¿Qué hacemos cuando la pregunta está con what y como verbo principal tenemos do? Porque en las demás podríamos tener play, por ejemplo, ¿verdad? Así como en el caso de nuestra amiga Christy, que estuvimos viendo el día de ayer, ya vamos a ver esa parte. Pero en este caso que no tenemos play, ¿con qué respondo? Con el verbo de lo que usualmente hace. Ah, ok, con el verbo de lo que usualmente hacemos, ¿verdad? Exacto. Entonces acá usted fácilmente puede decir, porque le está preguntando qué hace usualmente después del trabajo. I usually, y de ahí ponemos cualquier verbo de cualquier actividad, ¿verdad? Podría ser I usually watch movies. Ahí se pone a pensar en todo lo que hace. Lo que hace después del trabajo. I usually eat pupusas. I usually visit my parents. Ok. Ahí cualquier actividad que usted haga,
pero como en la pregunta ya le está diciendo cuál es el frequency adverb que usted va a utilizar, responde con el mismo, ¿verdad? Aunque la actividad sea diferente. La idea es que la persona en este caso le está preguntando lo que usted usualmente hace, ¿ok? Entonces eso se puede. Puede ser con otros frequency adverb, por ejemplo, what do you always do? Algo que usted dice, siempre en el trabajo tengo que hacer esto, ¿ok? O what do you always do when you wake up in the morning, ¿ok? ¿Qué es algo que usted siempre hace después de levantarse en la mañana? I always take a shower, por ejemplo, ¿ok? I always brush my teeth, ¿ok? I always wash my face, ¿ok? Me lavo la cara, no sé, ¿ok? Pueden ser diferentes rutinas que usted siempre hace o que usually do, ¿ok? Que hace usualmente o que often, incluso hasta con often, ¿ok? Nada más, bueno, con never, creo que también con never. What do you never do? Que es algo que usted nunca hace. Sin embargo, ese tipo de preguntas creo que es un poco más inusual, ¿verdad? Pero también se puede, ¿verdad? Sin embargo, no me estoy metiendo en esa parte porque creo que solamente lo tienen ahí para seleccionar la WH correcta, pero no para escribir una pregunta como tal, ¿ok? Así que por eso no decidí incluir esa parte, pero alguien me preguntó ahora en la tarde, así que dije yo lo voy a mencionar porque probablemente más de alguno tenga esa duda, ¿ok? Pero sí, los demás están muy fáciles. El día de ayer hicimos una práctica con nuestra amiga Christy. Por ahí estuvimos haciendo varias preguntas sobre ella. La idea era, era identificar la WH question, ¿ok? Para que nosotros podamos adjudicar una respuesta, ¿ok? En el día de ahora vamos a hacer algo que es totalmente lo contrario, ¿ok? El día de ayer yo les daba la pregunta, ustedes me van a dar la respuesta. Ahora vamos a hacer lo contrario. Yo les voy a dar la respuesta y ustedes me van a dar la pregunta, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es muy fácil. Únicamente identificamos en la oración cuál va a ser la respuesta para que nosotros podamos pensar en cuál sería la mejor pregunta, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo juntos para ver cómo funciona eso y luego vamos de manera individual, ¿ok? Por acá le voy a mostrar algunas de las oraciones que vamos a utilizar, pero nos vamos a enfocar ahorita en la primera, ¿ok? I play soccer in the stadium. Uh-huh. I play soccer in the stadium. Vamos a ver. ¿Cuál sería la mejor WH word? O mejor dicho, la mejor WH where? Question. Ajá, para esta oración. Where. Where. Ok, excellent. Ok. Where, que sería dónde, ¿verdad? Where. Luego tengo que decidir. Luego después de la WH question, do or does. What do you think, people? Do or do. Does. Do. Uh-huh. Do. Ajá. Uh-huh. What is going to be the subject? ¿Cuál sería el sujeto? Play. You. 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 Ajá. Luego el verbo de la oración. Play. Play. Ajá. Play. Y finally el complemento. Soccer. Ajá. Soccer. Excellent. Okay. So I have the question here. Where? Okay. That is a WH word. And I have the answer. In the stadium, okay? In the stadium. So, where do you play soccer? Ah, I play soccer in the stadium, okay? Ahora, para los demás, si se fija, he utilizado otros sujetos, no solamente con I, ¿verdad? Acuérdense que en este caso cambiamos de I a you porque es una conversación, ¿verdad? Una persona pregunta y otra persona responde desde su propio punto de vista, por lo tanto, hay que cambiar el sujeto, pero en otros casos, cuando sea un he o un she, en ese caso vamos a mantener el mismo sujeto, ¿ok? Así que aquí les voy a mostrar algunas de las otras oraciones y de manera individual les voy a decir que me ayude a formular la pregunta, ¿ok? Así que nada más identifique cuál podría ser la mejor respuesta y luego decidimos cuál de las WH words vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a ver, voy a iniciar con, let's see, Adriana. Hi, Adriana. Let's see, you can help me, can you help me please with number two? She plays video games in her free time. ¿Cuál sería la mejor WH word? What? Mm-hmm.
what, luego do or you, does. What does? Mm-hmm. Play. What does she, que sería el sujeto. Ajá. Ajá. He plays. Ajá. In free time. What does she play in her free time? Okay. Ajá. En ese caso, perdón, en ese caso, acuérdense que play no le cambiamos el verbo a place porque ya tenemos el auxiliar, ¿verdad? Los verbos únicamente los cambiamos en oraciones afirmativas. En preguntas, no. Okay. Entonces, what teacher. Does she play in her free time? Permítame, Yolanda, ya teacher. Voy. Ya voy, permítame. Solo voy a seleccionar esta. What does she play? ¿Qué juega ella en su tiempo libre? Ah, she plays video games. Tenemos esa respuesta, pero también hay otra posibilidad para esta oración. Ok. Sí, creo que eso es lo que me iba a decir Yolanda. Yes. Uh-huh. What is the other one? Uh-huh. You can use what does she do in her free time? What does she do in her free time? Yes, that's another one. Okay. Uh-huh. Esa es otra opción. What does she do? ¿Por qué do? Ah, porque estamos poniendo una actividad, ¿verdad? Así que estamos utilizando what does she do? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? Ah, she plays video games. Ok, así que esa sería otra respuesta. Incluso tenemos hasta una tercera. Vamos a ver, ¿quién me pudiera decir cuál es esa otra? When does she play video games? Uh-huh. When does she play video games? Uh-huh. When does she play video games? ¿Cuándo? Right? Vamos a poner de diferente color, anaranjado. When does she play video games? Ah, she plays video games in her free time. Ok. Que sería el tiempo. Ok. In her free time. Ok. Entonces, en ese caso, si se fija, tenemos tres posibilidades. Todo depende de lo que nosotros queremos tomar como la respuesta. Ok. Cualquiera de las tres está correcta. Ahí nada más tendríamos que poner atención a la hora de que nos hacen la pregunta para que nosotros saber cómo responder, ¿verdad? Si nos hacen con when, ah, porque me está diciendo que en qué momento, right? Si me dicen what does she do, ah, ¿qué hace ella, right? Entonces tengo que decirle una actividad a la persona. What does she play in her free time? ¿Qué juega ella en su tiempo libre? Podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Podría ser play soccer, play basketball, play the violin, play the piano, pero no, en este caso es play video games, ¿ok? Entonces también se puede. Uh-huh. También se puede. All right, let's see the next one. Le voy a ir mostrando las demás para que vayan viendo, ¿ok? Y así solo nos enfocamos en una. Let's see. Voy a ir con Ulises. Let's see, Ulises. I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. ¿Cuál sería la mejor pregunta? Me pierdo, teacher, lo siento. A ver, una pista. Acá en este caso la respuesta sería on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Esa sería la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la mejor pregunta? Uh-huh. What days? What days? Sí podría, pero no. Tenemos una palabra más adecuada para qué días. Es decir, ¿cuándo? ¿Cuál sería esa palabra para cuándo? When. Uh-huh. When. Luego, do or does. Depende del sujeto que vayamos a utilizar. Do or does. Do. Ajá. Uh-huh. ¿Y el sujeto? Sería when do you, uh-huh. You sería, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. When do you, y el verbo, el complemento. Go to the gym. Excellent, ok. When do you go to the gym? Uh-huh. Excellent. Recuerde que con when tenemos varias opciones, ¿verdad? Podemos utilizar, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, podemos decir... un día, así como en este caso tenemos tres días, podemos decir un año, un mes, ¿ok?
Entonces es mejor utilizar when, ¿ok? Aunque también la pregunta con what days existe, sin embargo, creo que es mejor preguntar con when. Porque cuando dice what days, como que nos está limitando mucho. Entonces, ya dejándolo con when, la persona es un poco más libre de decidir si nos va a responder con días o con el tiempo o con los meses, ¿verdad? Así que creo que es un poco darle más de libertad a la persona a la hora de realizar la pregunta. ¿Tenemos alguna otra opción para eso? Thank you, Ulises. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna otra opción para eso? ¿O no? When do you go to the gym? I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Yeah, I think probablemente hay una otra, hay una, tal vez alguna otra, pero creo que va a ser un poco más complicada. Así que nos vamos a quedar con eso. Sería, how often do you go to the gym? Ah, okay. Eso es justamente en la que estaba pensando. Bueno, estaba pensando también en otra más, pero ahorita le explico cómo vamos a ver con how often. How often do you go to the gym? Si queremos decir Mondays, Wednesdays, and Fridays, ¿cómo sustituimos esos tres días con un frequency adverb? Tomando en cuenta que fuese, por ejemplo, de lunes a domingo, la semana normal, ¿verdad? Si tomamos en cuenta Mondays, Wednesdays, and Fridays, ¿cómo lo traduciríamos en un frequency adverb? Porque no sería always, ¿verdad? Always es todos los días. Usually. Usually podría ser, O tal vez un often. También puede ser un often, ¿verdad? O 3 days a week. 3 veces a la semana, right? Ahora, el único detalle es que en este caso, siento yo que para utilizar how often, tendríamos que tener un frequency adverb. Sin embargo, cuando decimos los días, estamos diciendo que tan frecuentemente lo hacemos. Por lo tanto, se puede de ambos casos, ¿ok? Solo que casi siempre hay que acostumbrarnos que cuando utilizamos how often, hay que utilizar un frequency adverb. Pero si usted dice qué días lo hace, no hay ningún problema tampoco. Así que también eso podría ser otra posibilidad, ¿ok? How often do you go to the gym? Por ejemplo, si alguien va solo los sábados, I go on Saturdays, ¿ok? I go to the gym on Saturdays. Entonces, también se puede, ¿verdad? Nada más que traducido sería como que hardly ever. Hardly ever. Entonces, ahí tenemos esa otra posibilidad. Let's continue. He finishes his work at 5 p.m. Dígame, Yolanda. It's possible to use what in this case? Tell me. What do you do during the week or not? I go to the gym on Mondays, blah, blah, blah. Yeah, that's also possible. Possible. Yeah. Okay. Incluso lo que yo estaba pensando era, what do you do on Mondays, Wednesdays, and Fridays? Ha sido una pregunta súper larga. Específica. Para que pegue con la respuesta, ¿verdad? What do you do on Mondays, Wednesdays, and Fridays? También se puede. También se puede. Yeah, excellent. All right. Now, let's see. He finishes his work at 5 p.m. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Susana. Let's see, Susana. Tell me what question can I use here. What time? What time? Does his work? El verbo ahí sería finishes. Entonces, en la pregunta, ¿cómo lo pongo? Finish. His work, ¿verdad? His work. Excellent. Okay. What time does he finish his work? Excellent. Entonces, ahí tenemos what time. Y la respuesta sería at 5 p.m. Okay. Very simple. Excellent. Thank you. Let's see the next one. They rarely play basketball in the winter. En el invierno. They rarely play basketball in the winter. Ellos rara veces juegan
basketball en el invierno. Let's see. Voy a ir con Marisela. Let's see, Marisela. What is the best WH word for this sentence? Se me ocurre when. ¿Cómo sería con when? Pensamos do or does, que sería el siguiente elemento para la pregunta. When do. Day. Play. Basketball. Excellent. Ok. Nice. En ese caso también es posible. Ok. El rarely en ese caso probablemente lo incluyan como algo extra. Ok. Así que también se puede. No hay ningún problema porque estamos viendo que tenemos in the winter. Ok. Que sería una estación del año, ¿verdad? Por lo tanto, es un momento. También se puede en ese caso. Vamos a ver, ¿cuál sería otra opción? ¿Alguien que me ayude con la otra opción? How often, ¿verdad? Porque ahí tenemos rarely. So, how often do they play basketball in the winter? Ok. So, tenemos how often. Y luego tenemos la respuesta que sería rarely. Ok. Rarely. Ok. Excellent. How often do they play basketball in the winter? Ah, they rarely play basketball in the winter. Ok. Así que tenemos dos opciones de respuesta. Incluso está con what. Ok. ¿Qué juegan ellos en el verano, ¿verdad? Perdón, en el invierno. What do they play in the winter? ¿Qué juegan en el invierno? Ah, they rarely play football. They rarely play tennis. Ok, no sé, cualquier cosa que sea dentro, ¿verdad? Porque no se puede in the winter. También podría ser otra opción de pregunta. Ok, el todo está que cuando preguntemos, omitamos la respuesta, ¿verdad? Porque si no, ahí sí nos ponemos en problemas. Y a la hora de hacer la pregunta también damos la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Juan, no podía poner in the winter porque esa es la respuesta. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. All right, nos faltan dos más. He plays tennis with his father. He plays tennis with his father. Let's see. Jorge, help me please. Luego con la última voy con Enrique. Let's see, Jorge. Creo que sería who. Who does he play tennis with? Excellent. Who does he play tennis with? Excellent. En ese caso tenemos who porque la respuesta sería his father, ¿verdad? Y el día del día de ayer, perdón, hicimos referencia a esta parte de que en ese caso ponemos parte de la respuesta, ¿verdad? He play tennis with. Ponemos play porque tenemos el does. Por lo tanto, no podemos poner la S, ¿verdad? Pero ya en la respuesta, cuando lo conjugamos, sí tenemos que hacerlo correctamente. Por lo que ponemos, he plays tennis with. Y ahí ponemos la respuesta. ¿Ok? Excellent. El with también puede ir al inicio, ¿verdad? With whom? De la pregunta. Sí se puede, pero ahí el who cambia un poquito. Ahí sería with whom. Esa sería la otra alternativa, pero es un poco más complicada. Es un poco más complicada, pero sí se puede. Yes. All right, let's see, Enrique. I watch movies after work. Ahí sería... When do you watch movies? Okay, when do you watch movies? Excellent. Nice. Ah, I watch movies after work. Okay. ¿Cuándo, verdad? Excellent. Do you have another question, people? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que me quiera ayudar para esta? What do you do after work?
What do you do after work? Ajá. ¿Qué haces después del trabajo, verdad? Ah. What do you do? I watch movies. Okay. Incluso hasta what do you watch? Okay, after work. ¿Qué miras después del trabajo? Porque hay gente que puede ver, watch series, watch YouTube, watch videos on YouTube. The news. Watch the news. Excellent. Uh-huh. Watch the news. Watch a soap opera, okay, la novela. So yeah, there are different options, okay. Hay diferentes opciones. Así que también eso podría ser otro tipo de pregunta. Ahora, ¿por qué practicamos esto? ¿Por qué le pongo tanto énfasis? Muchas veces cuando queremos, cuando estamos en una conversación y queremos hacer, le queremos hacer preguntas a alguien más, muchas veces no sabemos cómo comenzar. Sin embargo, al tener una idea de cuál queremos que sea la respuesta, o por lo menos qué es lo que andamos buscando, se nos hace más fácil pensar en la WH word, ¿ok? Así que, por ejemplo, si queremos saber a qué horas termina de trabajar la persona, ah, ok, entonces, where es para lugar, empieza a pensar usted, who es para persona, ah, what time. Entonces ya le hago la pregunta con what time a la persona, ¿ok? Entonces de eso se trata, de que podamos identificar la respuesta en la, ese elemento en la respuesta que nos ayude a formular la pregunta, ¿ok? Para eso sirve este tipo de ejercicios, para que podamos analizar, okay, los elementos que tenemos en la oración para lograr identificar esa respuesta que estamos buscando, okay. Obviamente aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero cuando estamos en una conversation con alguien más, ese detallito de saber qué respuesta queremos nos puede ayudar a formular mejor nuestra pregunta, okay. Así que espero que eso les ayude no solamente con ese tema, sino que con cualquier otro tema que se les presente en el futuro. Que las WH words siempre se utilizan con cualquier tense, okay, ya sea presente, pasado, futuro, siempre las van a volver a ver, nada más que va a ser con un diferente auxiliar. En este caso utilizamos do or does, porque estamos hablando en el presente, ¿verdad? Pero más adelante en el futuro puede ser que los vean con otros auxiliares, ¿ok? But yeah, good job, ¿ok? Good job. Now, vamos a ver lo de vocabulary, ¿ok? Over here we have abilities. Ahora, en español nosotros ponemos habilidades con inglés, perdón, con H en español, ¿ok? En inglés lo hacemos sin H, ¿ok? Así se escribe habilidades, ¿ok? Abilities, ¿ok? Ahora vamos a practicar un poquito las abilities que tengo por acá. Nada más son algunas. Ya vamos a tratar de expandir un poco más nuestro vocabulary, pero vamos a practicar esas primero, ¿ok? Let's see, la voy a leer y luego vamos a ir viendo el significado uno por uno. Así que practique su pronunciation. Bake a cake. Bake a cake. Que sería hornear un pastel. Bake a cake. Design a web page. Design a web page. Diseñar una página web. Design a web page. Do gymnastics. Do gymnastics. Hacer gimnasia. Do gymnastics. Fix. Fix sería reparar. Fix a car. Reparar un automóvil o un carro. Fix a motorcycle. Reparar una motocicleta. Paint pictures. Paint pictures. Sería pintar, bueno, que suene redundante, pintar pinturas, ¿ok? Pero también puede ser retratos, ¿ok? Paint pictures. Mm-hmm. Paint pictures. Play chess. Play chess. Jugar ajedrez. Jugar ajedrez. ¿Se acuerda cuando vimos la comida y vimos que cheese, ¿ok? Les hacía referencia de que cheese se dice con la letra I. Cheese. ¿Por qué? Porque si decimos chess, así como está escrito, vamos a decir ajedrez, que sería esta palabra, ¿ok? Así que no hay que confundirnos en esas dos. Cheese es queso, pero en ese caso chess es ajedrez, ¿ok? Play the violin. Play the violin. Tocar el violín. Alguien me decía por ahí, teacher, ¿por qué tiene play, que sería el ajedrez, que sería un juego? Porque tiene el mismo que el violín. Es jugar un violín. No, no es jugar un violín. ¿Ok? Play también lo podemos utilizar para tocar un instrumento.
Es decir, que puede ser play the piano, play the guitar, play the trumpet, play the violin, ¿ok? Y en ese caso lo tenemos para una ¿qué podría ser? Una disciplina que sería play chess, ¿ok? Que sería jugar ajedrez, ¿ok? Y también lo tenemos para deportes, así como lo vimos el día de, la semana pasada y el día de ayer, play soccer, play basketball, ¿ok? Que en ese caso sería jugar, ¿ok? Ride a horse, montar a caballo. Ride a horse. Sing English songs. Sing English songs. Cantar canciones en inglés. Surf. Surf. Surfear. And finally, tell good jokes. Contar buenos chistes. Tell good jokes. Contar buenos chistes. All right. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Individualmente usted me va a elegir una de las abilities y me va a decir en qué categoría la pongo. Las categorías que tenemos son musical and artistic. Musical and artistic, que sería musical y artístico. Athletic, algo que se necesita buena condición física. Technical or mechanical, okay, algo técnico o mecánico. Y finalmente, other, ¿ok? Algo que no esté dentro de esas tres categorías. All right. Let's see. Vamos a iniciar. Le voy a preguntar a Marisela. Marisela, tell me the first one, please. Cualquiera. Yeah. Play the violin. Play the violin, ¿en cuál violin. Categoría? En musical and artistic. Okay. Play the violin, excellent. Thank you, Marisela. Let's see, Wilbur. Y luego voy con Clelia. Let's see, Wilbur. Let's see, Clelia then, y luego voy con Roxana. Do gymnastics? Do gymnastics, In which one? Athletic. Athletic, okay, excellent. Okay, let's see, Roxana, and then I'm going with Merari. Paint picture. Paint pictures. Paint picture. Which one? Sería technical or mechanical. Mechanical. Technical or mechanical. Are you sure? No será de otra categoría. Artistic. Creo que tiene un poco de artistic. Artístico. Vamos a poner mejor en artistic, ¿ok? Excellent, thank you. Let's see, Merari, and then I'm going with Raúl. Fix a car. Fix a car. Technical or mechanic. Okay, excellent. Fix a car, thank you. Let's see, Raúl. Luego voy con Marina. Ride a horse. Ride a horse. Athletic. Okay. Ride a horse. Okay. Pero cuando me dice ride a horse, me imagino que es para competencia, ¿verdad? Algo así como equitación. Exacto, ya. En ese caso, si es equitación, lo vamos a llamar horseback riding. Eso se le llama a la equitación. Horseback riding. Porque creo que en sí el montar un caballo, por ejemplo, si uno va a una finca, ¿verdad? Y uno no tiene mucha experiencia, lo puede hacer. No necesita ser muy atlético para eso.
Pero ya de manera profesional, digamos lo que sí. Uh-huh. Ahí se tiene que tener buena condición física. Uh-huh. Okay. Excellent. Thank you. Letzi Marina. Fix a motorcycle. Fix a motorcycle. Technical or mechanical. Okay, thank you. Fix a motorcycle. Uh-huh. Excellent. Let's see Dagoberto. Luego voy con Enrique. Uh-huh. Tell good jokes. Tell good jokes. Uh-huh. Artistic. Artistic. Okay. Like a clown, right? Como un payaso. Mm-hmm. Yeah, like maybe that's not for everybody. No, no, no es para cualquiera, ¿verdad? Okay. Let's see. No sé si le pregunté a Marina. Ahorita me estoy acordando si no le pregunté a Marina. Le pregunté a Marina. No, ¿verdad? Sí, ya. Ah, okay. Okay. Thank you. Let's see, Enrique. Luego voy con Yolanda. Uh-huh. Design a web page. Design a web page. Uh-huh. Which one? Technical. Technical. Uh-huh. Design a web page. Excellent. Let's see, Yolanda. And then I'm going with Jorge. Order, bake a cake. Okay, bake a cake. That's for other type of abilities. Teacher. Uh-huh. I have a question about ride a horse. Yeah. In this case, could be ride an other. Yeah, that's what I was saying. Uh-huh. Lo vamos a poner en ambos. Uh-huh. Porque creo que más que todo cuando es equitación para competencia, sí creo que es athletic. Pero no necesariamente es algo que tenga que ser atlético, ¿verdad? Así que también lo vamos a poner en other. Uh-huh. Se pueden ambas. That's not a problem. Uh-huh. Thank you. Let's see, Jorge. And then I'm going with Adriana. Uh-huh. Sing English song. Uh-huh. Musical and artistic. Uh-huh. Okay. Sing English songs. Bueno, eso va a depender, ¿verdad? Porque si lo hacemos in the shower, no creo que sea muy musical. Okay. Okay. Let's see, Adriana. Play chess. Uh-huh. Play chess. Athletic. Athletic. Uh-huh. ¿Será que necesitamos bastante fuerza? Ajá. Uh-huh. Creo que podría ser other. Ajá. Play chess. Uh-huh. Porque es un deporte, ¿verdad? Aunque no es, creo que necesita más que todo agilidad mental que atlética. Por eso es que no se pudiera incluir en athletic. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Se yeah. Podría incluir en technical. Ah, podría ser en technical también, eso sí. Uh-huh. Ya yeah, vamos a incluirlo en ambas. Ajá. Uh-huh. Play chess, por la estrategia, ¿verdad? Y por saber exactamente los movimientos que tiene cada pieza. Uh-huh. Excellent. And let's see, ¿quién me queda? Creo que ya les pregunté a todos. Wilbur, are you there? Si no, vamos con Ulises. Let's see, Ulises, surf. Where should I put it? Athletic, right? Uh-huh. Surf. Mm-hmm. Yeah, that's not for everybody, right? That's kind of difficult. Okay. All right. What other abilities can I include here? ¿Qué otras habilidades podría incluir por acá que no las tenemos? Mm-hmm. Remember that we need a verb and a complement. Right? Así como en la mayoría de casos que tenemos verbo y complemento. Uh-huh.
Dance. Dance. Ah, that's a good one. Okay, creo que va a ser en musical and artistic. Ahora, en este caso, para poder complementar dance, okay, vamos a poner el género, okay. Así que podría ser dance ballet, dance salsa, okay, porque uno baila salsa like en 24 y 31, pero no es que sea professional, right? Uno lo hace así como uno lo ve, right? Pero no es que sea así super professional. Sin embargo, hay bailarines profesionales de salsa, right? Entonces podemos poner ahí el complemento. Ok, ahí podemos poner el género, ¿verdad? Así que ahí puede ser dance hip hop, dance ballet, dance reggaeton, no sé, diferentes tipos de ritmos que tenemos y de genres, ok, de géneros. Another one. Make pizza, teacher. Bake a pizza, ajá. Igual sería con bake. Igual que hornear, ajá. Bake a pizza, ajá. Bake a pizza. Yeah, it requires, right? Like, also with the dough, con ahí con la masa, hay que tener cuidado, right? Ajá. Any other ability? Ride a bike. Ajá, play soccer, me dijeron por ahí. Ok. Incluso en ese caso en athletic podemos poner cualquiera de los sports que estuvimos viendo anteriormente, like go swimming, go hiking, play basketball, right? Ahí podemos incluir cualquiera de esos. Let's see, another mechanical or technical. Uh-huh. Any examples of another mechanical or technical? Airplane. Pizza airport. Ah, fly an airplane. Sorry, it's fly. No. No, pero también fix, reparar un avión. Ah, sorry. Ah, okay. Fix an airplane. Uh-huh. ¿Me decía algo, Beto? Sorry. Or another one? Technical. Uh-huh. Electricity. Ah, hmm. Ahí sería repair. Mechanical. Uh-huh. Quiero ver. Ya le digo cómo se dice esa palabra. Permítanme. Electric. Yo le podría poner repair electricity wires, como los cables de electricidad o las conexiones de electricidad que tengamos en nuestra casa, ¿verdad? Repair electricity wires. Okay. Ajá, eso no es para cualquiera, sino gran cuento de circuito. Mm-hmm. Ok. Sí. Uh-huh. Speak English. Ah, speak English, ok. We're going to put that in other, or is that a technical? Technical. Technical? Other. Yeah, I think leather. It's in other. Uh-huh. Uh-huh. In other, porque los ingleses no es técnica, es el idioma de ellos. Exactly. Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Así que ahí puede ser con cualquier otro idioma, ¿verdad? Speak French, speak Spanish. Speak Chinese, okay, uh-huh, excellent. One last one, uno más que podemos incluir en cualquiera de las cuatro. En técnico o mecánico, hacer un trabajo de construcción. De construcción. Sí. Build houses, ajá. Uh-huh. Uh-huh. Como construir casas, a eso se refiere. Uh-huh. Yeah. Yeah. Ok, uh-huh. Build houses, o incluso hasta planear lo que hacen los arquitectos, no sé cómo se le llama eso, de los planos. Uh-huh. Los planos. Uh-huh. Uh-huh. Eso es algo técnico, ¿verdad? No es uh-huh. algo que solo un dibujito y ya estuvo. Diseñar los planos. Así ajá, es. Diseñar uh-huh. los planos. Uh-huh.
design a plan. Design. Uh-huh. Uh-huh. Que sería casi igual que un web page, uh-huh, solo que en otro contexto, ¿verdad? Uh-huh. All right. Dog trainer, teacher. Excuse me? Dog trainer. Ah, dog trainer, ajá. Uh-huh. Bueno, ahí como vamos a utilizar el verbo sería train dogs. Ajá. Uh-huh, train dogs. Play soccer. Uh-huh, play soccer. We have it there. Uh-huh. Excellent. Okay. Nice. So what I want you to do, people, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a tratar de practicar esto, okay, en nuestra casa. Si es posible el día de ahora o el día de mañana. Más que todo en cuestión de pronunciation, ya que mañana vamos a ver la última estructura que tenemos para este módulo 2. Okay. Que sería de can y can't, que la verdad es bastante, bastante fácil, pero lo vamos a ver hasta el día de mañana, ¿ok? Por cuestiones de tiempo. Ahorita solamente tómele captura de pantalla, si no ya se los comparto por ahí en el chat, ¿ok? Para que lo tengan ahí presente y lo practiquemos, ¿ok? Porque la idea es que, si se fijan, es muy similar al simple present, ¿verdad? Porque estamos utilizando verbos y un complemento, sin embargo, el día de mañana vamos a ver cómo lo podemos utilizar también con can y con can't, ¿ok? Para que veamos esa última estructura por este módulo principiante 2, ¿ok? Y ya con eso el día de mañana terminamos lo que es la plataforma. Recuerde que usted puede adelantarse, hay muchas personas que ya terminaron, incluso hay personas que ya están trabajando en el examen final. Recuerde que al menos que usted llegue al 80%, con eso se asegura un puesto en la siguiente inscripción, ¿ok? Así que ahorita antes de irme, nada más quiero ver cómo vamos con la plataforma, así que les voy a lanzar nuevamente una pequeña encuesta solo para que me indiquen cómo vamos en la plataforma, ¿ok? Así que por favor, respóndala, por ahí le va a aparecer en su pantalla, solo para ver cómo vamos en general, ¿ok? Ah, ok, excelente. Veo que bastante ya terminaron y ya descargaron su plataforma, su certificado. Los que habían tenido problemas para descargar el certificado no han intentado nuevamente. Uh-huh. Porque creo que había un par que no podían la semana pasada, pero creo que ya se puede, ¿ok? En caso no haya intentado, puede revisar y creo que ya se puede descargar el certificado. ¿Ok? Así que los que vamos con sección 4 y 5 en adelante, creo que vamos bastante bien. ¿Ok? Si usted por casualidad va a la sección 2 o 3 y no ha hecho todavía el examen, recuerde que sin ninguna pena tome la captura y me puede mandar la captura por WhatsApp. ¿Ok? Y yo con gusto le ayudo con cualquier problema que tenga. ¿Ok? Casi siempre son detallitos, no es en cuestión de estructura, porque casi siempre eso lo tenemos correcto. Es nada más una palabra o un espacio, por veces el que nos está impidiendo que la respuesta salga correcta. Pero creo que en términos generales, vamos bastante, bastante bien con todas las estructuras. ¿Okay? Así que congratulations para los que ya terminaron y los que aún no, todavía tenemos tiempo. ¿Okay? Así que thank you so much. ¿Okay? Have a good night, people. And I hope to see you tomorrow. Okay. Okay, bye bye. Bye. Okay. Bye bye. Good night. Thank you. Good night. Bye. Good night, people.